En Sestao, en Vizcaya, están conmocionados por la muerte ayer de un niño de 12 años que estaba jugando con unos amigos. El menor murió por una parada cardiorrespiratoria y ahora se investiga si pudo haber sido consecuencia de un balonazo. Será la autopsia la que determine las causas de la muerte del pequeño Isaías, de 12 años. Ayer por la tarde falleció mientras estaba jugando al fútbol en el patio de este colegio de La Salle, de Sestao. Poco después de las 7, los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que alertaban de que un niño había caído al suelo y estaba convulsionando. Que sí que parece que le dieron un balonazo, pero que no fue fuerte, que un balonazo normal. Empezó a inclinar y entonces, pues bueno, entró en parada cardiorrespiratoria y enseguida actuaron. Había un desfibrilador en el propio centro y se actuó con él de inmediato, pero bueno, pues no fue posible reanimarle. A las 8:30 de la tarde se certificaba la muerte de Isaías. El pequeño no era alumno de este centro, había ido allí a jugar con sus amigos. Como es habitual, pues había grupos de chavales jugando en el patio, que permanece abierto fuera del horario escolar para disfrute de toda la ciudadanía de Sestao. La localidad vizcaína se encuentra conmocionada. El ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia para ayudarles en todo lo que puedan necesitar. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este trágico accidente.